Así lucía hoy el puente internacional Reynosa Farc. Transportistas mexicanos bloquearon el puente como protesta a las intensas revisiones a las que son sometidos por parte de autoridades estadounidenses y que aseguran los obligan a estar varados hasta 16 horas. Lo único que se está pidiendo es que levanten la problemática que hay del otro lado, donde nos quieren revisar minuciosamente camión por camión. Los conductores aseguran que han estado durante horas parados sobre la fila del puente entre la mexicana ciudad de Reynosa y el estado de Texas, sin agua y sin servicios sanitarios. Y aunque manifiestan estar de acuerdo con las revisiones, pidieron que éstas se lleven a cabo con más agilidad, que sea de forma aleatoria o que se contrate a más personal. La petición es de que por favor nos dejen trabajar, nada más, como estábamos antes. Que nos dejen fluir, entrar, como decía el otro compañero, y poder ir a descargar, nada más. Hace unos días, el Departamento de Seguridad de Texas dio a conocer que se intensificaron las revisiones para proteger la seguridad de la frontera Estados Unidos-México, lo que ha provocado retrasos en el cruce de mercancías que en su gran mayoría son productos perecederos. Esta medida ha causado que los tiempos de espera para los camiones que llegan a la frontera cargados con productos agrícolas se alarguen a más de 30 horas en algunos casos. Esta situación, según expertos, está impactando gravemente el movimiento de productos frescos de México a Estados Unidos.